Salimos de esa zona y esto parece ser que es una zona nueva, porque hay vegetación. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Bien. Vale, ¿y ahora qué? Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina. Barry, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Bien, pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. ¿Por qué? Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. Lo que no comprendo es que si Natalia está con Barry y Moira está con Claire, ¿cómo es que le ha pasado algo a Moira y cómo es que la niña está retenida con la... con el monstruo ese? No lo entiendo, no... Son cosas que no acabo de comprender aún de la historia. Estos son más duros, ¿eh? Estos son durísimos, tío. Ahora se levanta. Ahora sí, hay que darle en esa especie de bola que tienen para matarlos. Vale, uno menos. Vamos a ver qué hay aquí arriba, si podemos subir. No. Vale, vamos a las escaleras, ¿eh? Bien. Seguimos subiendo. La única forma de subir es ese ascensor. Han extraído la fuente de alimentación por completo. Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto. ¿Qué ha sido eso? Ostras, ese bicho. Mira.
¡Qué desastre! Me encuentro mal. Podríamos usar esta fuente de alimentación. ¿Esto para qué es, tío? Espérate un momento. Este también está seco. Este también está seco. Bueno, vamos a llevarlo. Ostras, lo que no sé es cómo lo vamos a... Espera, a ver. Vale. Bien, parece que está funcionando. Pues vamos. Bien. No más. Sigue así. Vale, bien. Son duros estos, ¿eh? Vale, ahora por dónde vamos a subir. Este también está seco. Este también está seco. Vale, vamos a estar aquí. Vale, tenemos... A ver qué pasa ahora. Debe de haber bien, activado ahora la sí está transportadora. Esto debería servirme para llevar cosas de punto A al punto B.
Ok, vale, ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? Tenemos que coger esto y ponerlo aquí. Vale. Ahora vamos para afuera. ¡Uy! Mima, ¿y este bicho, tío? ¿Y este bicho? Tenemos la puerta bloqueada por aquí. ¿Y por dónde vamos a salir ahora? Vale, el enemigo está aquí, está fuera, Voy a romperme la espalda si intento arrastrar esto hasta el ascensor. Va, espera. Vale, vamos allá. Tiene que ser así, No, no lo encontré otra solución. Bien. Allá va. Ahora el problema es cómo se subía allá. ¿Cómo subimos ahí? Va, eso va por ahí. Bien, y se cae. Vale. Perfecto. Vale, activamos esto. Y me ha venido rompecabezas, tío. Vale, activamos esto. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Activamos esto. Que subir ahí, tío. Vale, por aquí. Vale. Bien. Vale. Abrimos la puerta. Vale.
Ostras, mi madre. Vale, ahora sí. Ahora sí, pero esta sirena no me gusta nada, ¿eh? Tal vez no vengan muchos enemigos. Bueno, estamos en una zona nueva. Por fin conseguimos entrar, nos había costado bastante. No sabemos nada de ese enemigo que se había escapado. Seguramente nos encontraremos con él más adelante. Bien, ahora sí subimos, ¿eh? Generador. Vale, okay, ya sé lo que hay que hacer. Vale. Abrimos. Vale, okay. Eso hay que hacer. Podemos entrar por la puerta ahora con la caja y esa es la manera. Es la manera. Vale, allá vamos. Bien, subimos. Esperemos que sea así. Ahí viene la caja.
Vale. Tendrá que ser por aquí. Vamos, Barry. Que falta poco ya. Vale, ahí viene la caja. Estamos ahí, ¿eh? Okay. Vale. Y como no, era de esperar. Muérete, hombre. Le pegó un ladrillazo y le tiró al suelo. Vale. Vamos, Natalia, entra. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Es largo este cacho, es bastante largo, se está alargando bastante, eh. Bien. Las bombas trampas son, son cojonudas, la verdad es que es lo mejor que hay, para estos enemigos. Nota. 8 de febrero de 2010. Tenemos que deshacernos de un montón de cadáveres hoy. Más de lo normal. Estas pruebas del T-Phobos están abrasando los sujetos de prueba. Hemos usado 30 cuerpos en 3 días. Lo único que nos queda es seguir metiéndonos en bolsas y echarlos al agujero. Bueno. Corriente. Nos hace falta corriente para pasar por aquí ahora. ¿Y ahora qué? Vale, aquí tenemos. Vale, ahora viene el enemigo.
ni más, chaval. Virgen Santa, lo que te viene ahí. Vámonos, vámonos. Vale, creo que lo matamos, ¿eh? Bueno, seguimos, vamos a, con lo que íbamos. Vamos con la corriente. Bueno, avanzamos un poco más. Estamos un poco más cerca. Zona bastante difícil, con un montón de rompecabezas. Para intentar llegar aquí. Sigamos. Pronto cogeremos a vale. Esa zorra. Ahí viene la chispuda. Ma, qué fuerte tiene, chaval. No debería ser así. No sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos. Pero ¿por qué tú no cambias un fracaso como tú? Te machacaré con mis propios. Deja a la niña, bestia. Bueno, gente, hasta aquí el final del episodio número 3 del juicio. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que fue un capítulo bastante trabajoso, lleno de obstáculos. Tuvimos que hacer un montón de cosas para llegar hasta aquí, cosas generadores. Que bueno, todo tenía su truquito, intentar abrir esas puertas. Y bueno, llegamos hasta aquí, hasta el final de este episodio número 3. Espero que os haya gustado y que me acompañéis en esta historia hasta el final. Ya nos queda poco. Estamos ya en el episodio número 4. Y bueno, lo dejamos aquí, con lo dicho. Seguiremos en pocos días para empezar el nuevo episodio, el episodio número 4, con Claire y Moira. Os mando un saludo a todos y nos vemos en próximos capítulos.